Más de una decena de organismos recibieron señalamientos en la provincia de Camagüey durante la última visita parlamentaria a ese territorio, entre ellos comercio, turismo, economía y planificación, agricultura, salud, educación y otros, y desde entonces las máximas autoridades ponen en práctica un programa de acciones para revertir la situación. Así trascendió en la reunión ordinaria del Consejo de Estado, donde a través del sistema de videoconferencia, el gobernador de esa provincia, Jorge Enrique Sutil Sarabia, explicó las estrategias ante las empresas que cerraron con pérdidas, cómo elevar la calidad en el sistema de atención a la familia, incorporar más bienes generados por los nuevos actores económicos en el comercio minorista y muchas otras medidas. Camagüey pone en práctica disímiles iniciativas y es ejemplo hoy en el establecimiento de más de un centenar de puntos de gravedad. Muchas personas asisten a ello, es aparte del SAF, sin descuidar todo lo que está establecido en el SAF, es una variante más que tienen las unidades de gastronomía, incluso organismos de la Administración Central del Estado, que es la agricultura, los encadena y pueden acceder con facilidad a estos puntos. Ahí el trabajador social accede y nos juega un papel fundamental, porque tampoco permitimos que nos accedan, como decimos, los vagos y la tropa que no aporta nada. Es para personas de bajos ingresos, aunque no se discriminan ahí, y sin lugar a duda ha tenido un impacto en la población. Hay que decir que durante los años del periodo especial, se perdieron muchas potencialidades de esa provincia. Yo tengo la opinión y la impresión que hay un espíritu de rectificación de esas cosas en la provincia, que hay un sistema de trabajo, que se están llevando a cabo iniciativas importantes, incluso en la propia agricultura. Se está generalizando un grupo importante de experiencias con productores en la recuperación de áreas agrícolas. El Consejo de Estado hizo una valoración de la implementación del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el 2024. Sobre el tema, el primer ministro Manuel Marrero Cruz ofreció una explicación detallada del cumplimiento del cronograma y el impacto como resultado de cada medida aplicada. Se ha empezado a trabajar en aquellas proyecciones más complejas, tienen un impacto mucho mayor en su trabajo, en su elaboración en instituciones nacionales, pero que de una manera u otra, como expresé anteriormente, todo el mundo está reflejado. Y también se han hecho recorridos por los territorios para ir revisando. Rendiciones de cuenta de las provincias y las visitas parlamentarias. El Consejo de Estado analizó el cumplimiento de la ley del presupuesto y las medidas tributarias y fiscales aprobadas. Al respecto, la viceministra de Finanzas y Precios, Maritza Cruz, ofreció detalles de su ejecución y dónde están las mayores debilidades y las inejecuciones. Mientras, la jefa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, Mariblanca Ortega, explicó que actualmente el país despliega la campaña de ingresos personales, donde se cuentan más de 440.000 contribuyentes, y de qué manera se aplican instrumentos legales para garantizar los pagos fiscales. Por primera vez, el Consejo de Estado realiza un ejercicio de control y fiscalización a un organismo, en este caso al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, centrado en el uso del presupuesto destinado a los servicios de agua y saneamiento y la atención a los principales planteamientos que los electores realizan a los delegados. Este ejercicio lo realiza habitualmente la Asamblea Nacional, aunque ambos órganos lo contemplan entre sus atribuciones, según establece la ley.
La presidenta de la Comisión de Órganos Locales, Miriam Brito, rindió un informe sobre el proceso de rendición de cuentas de los consejos de la administración a las asambleas municipales, donde todavía destacan problemas en la planificación del trabajo, poco vínculo con las administraciones en la base y otras insuficiencias. El Consejo de Estado chequeó los acuerdos previstos para la etapa. Lisset Márquez, Canal Cubano de Noticias.